¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estoy súper emocionada porque les traigo un vídeo de nuevo de probando dulces. Y hoy vamos a probar dulces japoneses, cosa que me tiene muy emocionada y un poquito nerviosa también porque, bueno, no entiendo la letra de lo que pone en cada empaque de los dulces, de los chuches, así que, no sé, me puedo llevar más de una sorpresa, creo yo. Aquí tengo una caja con muchísimos dulces, muchísimas chucherías japonesas. De hecho, aquí van a ver cómo van a ir cayéndose algunas. Hay muchísimas, así que en este vídeo vamos a probar todas estas chucherías. De eso se va a tratar el vídeo de hoy, de verdad espero que les guste muchísimo. Y no me voy a alargar más y vamos a lo que vinimos. Vamos ya a comenzar a probar todas estas chucherías, todos estos dulces japoneses. Bien, vamos a comenzar y me encantan los empaques, me encanta cómo se ven, así que vamos a comenzar. Yo creo que voy a comenzar por, no sé, todo me llama la atención. Pero bueno, mira, aquí este, voy a probar este de aquí, lo acerco un poquito, que no sé si va a saber a calabaza o a qué, pero tiene el dibujito de una calabaza. Vamos a comenzar con este, con el primero. Huele bien, huele a mora. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Será que es para irse comiendo de uno en uno y yo me eché un montón? Está riquísimo, sabe a mora. Destiñe un poquito la lengua en color morado, pero está bueno, me gusta, muy rico. Así que ahora voy a ir a este de aquí, que no tengo ni idea de lo que sean, pero me gusta el empaque. Aquí está Doraemon, así que vamos a ver. Esto es como si tuviese una textura de gusanitos. A ver. ¡Ay! Sí, que se me cae. Vean cómo se ve por dentro, como si fueran gusanitos, así que... Tiene un sabor de miel. Está bueno. Ah, vean. Tiene el dibujo de una manzana. Así que algo se intuye. Ah, ¿será que son manzanitas disecadas? ¡Claro! Y ahora que lo pruebo, que lo saboreo más, yo creo que sí, porque además tiene muchos dibujitos de manzanitas. Creo que me voy a empezar a guiar por los dibujitos. Está bueno. Muy bueno. Ahora voy a probar esto de aquí, que, bueno, aquí les muestro el empaque. ¡Ay! Creo que tengo que traer una tijera o algo. Esto huele a fritura. Vean cómo se ve por dentro. También se ven cositas así como crujientitas. Y vamos a ver, parecían picatostes, pero con formitas. No están malos, pero son saladitos. Están buenos, son... parecen picatoste, pero más salados. Yo creo que serán algo así como de pan, sazonados y fritos. Por eso tengo esa combinación ahí de picatoste, salado, frito. Están buenos, me gustan. Muy rico. Vamos ahora a lo siguiente. Voy a probar esto de aquí, que a simple vista parece un malvaviscos, creo que se llaman, o estas nubes de gominolas. Huele rico, huele a vainilla. Sí, es una nube de chuche, vean. Y vamos a darle el bocado. Tiene algo por dentro. A ver. No sé si ahí alcanzan a ver. Tiene como una crema.
de vainilla. No sé si es vainilla o caramelo. Deliciosa. Riquísimo. Bien, lo siguiente que tengo por aquí son estas cositas de aquí, que los tres tienen un empaque así muy parecido, aunque bueno, supongo que luego en cada uno vendrá algo distinto, pero es más o menos como para que lo vean aquí un poquito más de cerca. Primero voy a probar este de aquí, que aquí pueden ver cómo se ve. Ok, ¡ay! Huele rico. Aquí pueden ver, creo yo que pueden ver, que son unas pelotitas chiquititas en tono turquesa. Estos caramelitos me saben a limón. Un poquito de menta y un poquito de limón. Una combinación ahí un poco refrescante. Un poquito más. Este, el del gatito, pareciera eso, menta y limón. Vamos ahora a este otro de aquí, que sigue siendo, bueno, de los cuatro que les mostré que tenían el mismo empaque. Y esto suena muy parecido al anterior, como que van a ser caramelitos ahí de pelotitas. Vamos a ver, probemos. Tienen las pelotitas en color vino tinto. Y estas saben a mora. Están buenas. También están buenísimos. Y vamos ahora a este otro, que también tiene el mismo envase, solo que este no sé si van a ser pelotitas porque no suena igual que los anteriores. Así que vamos a verlo. Ok, este parece que es, bueno, parece no, lo estoy viendo, que es chocolate. Y lo curioso es que abres esto y luego dentro trae otro papelito. Ah, y huele a chocolate, o sea que sí. Vamos a ver, le quitamos esto. Y aquí pueden ver el chocolate. Vamos a ver, probemos. Ya vamos a probarlo. Está bueno, pero es un chocolate suave. Me sabe más a como a manteca. ¿Saben? Como esa mantequilla de los chocolates que son muy bajitos en chocolate y más manteca de, no sé si es manteca de cacao, ¿ah? O si es una manteca de algo, pero me sabe como a manteca, no tanto a chocolate. No está malo, pero con ese color así tan fuerte del chocolate, me esperaba un chocolate más puro. Y no, no me sabe a tanto a chocolate. Mientras sigo masticando y saboreando este, voy a ir abriendo el otro. Y este es del mismo empaque y no sé, ¿será que también va a ser chocolate? Vean ustedes el empaque. Estos, no sé, son como huele a café y son como unas semillitas. Huelen a café. Vamos a ver. Están muy buenos. Estos saben a café y tienen una textura a galleta. Es como si fueran unas mini galletas con sabor a café. Están muy ricas. ¡Ah! Estas sí me las voy a comer todas y de una vez. Porque siguiente. Vamos ahora a... ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Qué bonita se ve! Se ve un muñequito, un pandita. ¡Qué lindo! Vamos a ver. Y vamos a ver... aquí creo que hay algo que no me gusta. ¡No! El muñequito era con el empaque. Una vez que le quitas el empaque, ya se ve la galleta así, chiquitita. Y solo ahí bañadita con un poquito de crema, creo, en la parte de arriba. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probarla. Aquí se siente salada. Y aquí dulce. Creo que esta va a ser una combinación dulce y salada. Vamos a ver. Efectivamente, la galleta es salada y la parte de arriba es azucarada. La galleta es salada y luego lo que tiene por encima, que se ve que es un azúcar ahí solidificada, dulce. Entonces es una combinación ahí dulce-salada.
buena, me gusta. Bien, vamos ahora al siguiente y aquí voy a probar esto. Que no sé yo, no sé, no tiene muy buena pinta. Pero creo que puede ser, no sé, una lechuga, un alga o algo por el dibujito y por la apariencia que tiene, que aquí el papel es un poquito, bueno, es transparente y se percibe algo y está como disecado. Así que vamos a ver. ¡Ay, esto no tiene muy buena pinta! Vean esto, no sé, se ve... Huele... No sé, huele como a sushi. Uy, se siente así súper pegajosísimo. Vean esto. Vamos a ver, vamos a probar esto. Solamente con apoyarle la lengua ya sé que efectivamente tiene salsa de soja. Y esto no se puede morder. Lo curioso es que... ¡Ay! ¿Esto pica? Creo yo que pica. ¿Será que esto es solo para chupar y no para morder? Porque esto está imposible. Esto pica. A ver, no es un picante insoportable. Ay, ahora sí me pica. ¡Oh! Que me babeo. Me sabe muy salado, muy picante. ¡Oh! Esto está muy duro. Es que no se alcanza a ver bien la de esta porque tapa el piecito. Es wasabi, con razón. Con razón me picaba y con razón me sabía así como... No. Esto, de momento, sin duda, esto es lo que menos me gusta. Vamos a dejarlo ahí a un lado. Okay. Bien, vamos ahora al siguiente. Y aquí voy a probar esto de aquí, que como pueden ver por aquí, es de un tono transparentoso. Y vamos a ver qué tal. Es una lámina. Y huele muy mal. No sé, pero esto huele mal. Vean ustedes que es como una lámina así transparentosa y huele... Huele como a carne, pero también como con salsa de soja, no sé, a ver. Tengo miedo. Sabe a pescado. Ay, pero está durísimo. Ay. No sé, no le consigo yo el gusto a estos dulces, porque bueno, más que dulce, esto parece como un pasapalo, ¿no? Ahí más salado, ¿eh? No sé yo, no me gustó tampoco. Sabe mucho a pescado, pero como ese aroma y ese olor del pescado así fuerte. No estoy diciendo que no me guste el pescado, pero es que este huele como... Sabe como si estuvieses oliendo un pescado así como que muy fuerte. No me gustó. Vamos ahora al siguiente y aquí voy a probar este, que tiene el mismo empaque del segundo dulce que probamos. Vean ustedes qué bonito. Me encantan estos empaques así. Tiene pinta de que va a ser parecido al anterior. Vean cómo se ve. No sé si va a ser manzana también. No sé si va a ser de otra cosa. No sé qué puede hacer. Estoy intentando como descifrar el sabor, pero no. Está bueno, ¿eh? Está muy rico, salado. Alcanzo a percibir un cierto picantito al final, pero está bueno. Me gustó, es este. Vamos ahora al siguiente y aquí voy a probar esto, que también tiene un empaque muy parecido. Aquí pueden ver, muy parecido al anterior. Todos tienen como el dibujito ahí de Doraemon, pero me encanta como las letras, el diseño, se ve todo se ve muy kawaii. Me gusta. Vamos a ver, probemos este. Alcanzo a percibir que va a ser parecido al anterior ahí, crunchy. Así que vamos a ver. ¡Ah, no! Pues, oh sorpresa, esto es... a ver si ustedes adivinan qué es, pero sí. Efectivamente, el color ya le delataba, vean. Es un chocolate que de hecho se partió, pero es un chocolate y así se ve por dentro. O sea que no estaba como que muy, muy equivocada. Tiene la textura muy parecida a la anterior, solo que por dentro, y luego está bañado así en chocolate. Vamos a ver, probemos. Todo lo que he probado hasta ahora no me sabe, o sea, todo lo que
tenga algo de chocolate. No me sabe mucho chocolate, sino más bien un poco de manteca con un toquecito de chocolate. Está bueno, pero no es el sabor que yo espero cuando me muestran algo de chocolate, ¿saben? Está bueno, no está malo, está bien como para picar ahí algo dulce ahí que lo puedes llevar en el bolso, algo chiquitito. Bien, vamos ahora al siguiente y aquí no me lo van a colar más. Pasa creo que lo mismo que con la galleta esta que venía en el empaque ahí de pandita, solo que aquí es esta muñequita de aquí, aquí la pueden ver, vean, se ve súper bonita. Pero creo que el dibujito pasa lo mismo, solo está en el empaque. Así que vamos a probar. No sé por qué esta me da una intuición de que va a ser un caramelo de menta. Así que vamos a ver. No me sabe a nada. ¿Será que lo tengo que morder? Voy a probar. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Es de chocolate. Por dentro es chocolate y por fuera estaba bañado con algo blanco que no sabe a nada. Está bueno. Otro bocado porque venían dos. Pero bueno. Vamos ahora a probar una cosa que me tiene muy, muy intrigada. No sé. Vean ustedes y júzguenlo por ustedes mismos. No sé si esto sea algo de carne. Tiene la misma textura y se siente además y la misma apariencia del que probamos antes, que era wasabi. Esperemos que no sea nada muy intenso. Ay, el olor no me gusta mucho. Es muy, muy parecido al del wasabi que probamos antes. Vamos a ver. Me sabe exactamente parecidísimo al wasabi. Es un sabor muy parecido, ¿por qué no decirlo? Casi que el mismo. El sabor está malísimo, o sea, no entiendo cómo esto puede... Bueno, a ver, todo va en gustos, ¿no? No sé si esto sea comestible, porque es una textura muy, muy dura. No sé si sea algún tipo de pescado... Ahí sí me llegó el sabor hasta el cerebro. No me gustó este tampoco, sabe, no sé, tiene un sabor ahí como que muy fuerte. Sin duda, en puntos generales ha estado bien. Me esperaba una cosa peor, no sé por qué. Como no entiendo nada de lo que pone en el empaque, no sé con qué me iba a encontrar por ahí. Pero ha estado bastante bien. Me encantó grabarles este vídeo. De verdad espero, me voy a poner aquí a un ladito. De verdad espero que este vídeo les haya gustado muchísimo, que hayan pasado un rato agradable aquí conmigo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta bien grande para yo saber que les gustó. Y por supuesto, no se vayan sin antes suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!